Buenas, 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 caramba, carambolas, ¿cómo están? ¿Cómo le van? ¿Cómo le ha ido de la vida? Uy, ya vamos a cargar la partida de una vez, ya no vamos a estar perdiendo tanto el tiempo al inicio de los videos. Vamos de una vez a lo que venimos, caramba, carambola. Vamos a ver si nos van a presentar una nueva. No, 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 no me va a presentar nada nuevo. ¿Nos van a hacer el recuento otra vez? Ay, pero es que quiero ver. Yo creo que si le hundo X, me lo voy a quitar todo y no voy a alcanzar a ver si es que va a haber una nueva película. Sí, ahora ya en estos hijos de puta. ¿Sabes qué son estas plantas que uso? ¿Lo sabes? Ja. ¿De por qué tenemos? Si lo hundo X. Y bien, viene la nueva. Puta madre, pero solamente hay cinemática siempre que cargo. Después de las misiones no me la muestra. ¿O será así que sí? Ese es el Lenny, el gordo que estábamos buscando desde hace tiempo. Te has estado escondiendo en todos los lugares posibles para que yo no te encuentre, puta madre. ¿Y qué estás haciendo? ¿Dañando Nos papel? vamos mañana. No hay tiempo suficiente, señor. ¿Qué puto Si ruido no acaba de puta acepto que no huya? hay tiempo, Y no no me han hay dado tiempo. cuenta. Todos los camiones en 48 horas. Son demasiados. No me va a romper el corazón conseguir que te reemplacen, puñetero hijo de puta. Soy yo ¡Ey! el que hace que todo esto funcione. Así que será mejor que empieces a mostrar un poco de respeto, ¿entiendes? Cuando hayáis terminado, tú y tus hombres os largáis con Rosanna Soto. Y te lo juro. Tuvimos que rodar eso porque con la reja no escuchábamos bien, cara. Pero eso como que intercede en el sonido. Mire, 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 puta, tontos, estúpidos, No, hombre, no. Puta madre, yo tenía que rodarlo para hacer mucho más ruido y que estos tipos se dieran Dijo que cuenta que me iba a estábamos ahí. sacar de aquí. Vázquez dijo que me iba a sacar de aquí. Ajá, no entiendo, estás un poquito estresado, pero tú estás aliado con Vázquez y Richard Salomon Kane Brockman, está a 12 busca de ti. magnómetros, puntas de acero, plástico. Tío, estos camiones son frágiles. Así que engancha este cubo, Tanner. No lo estropees. Y estate atento a las escoltas. Si todo esto va para Kane, eso explica los documentos del almacén. Hacen que las operaciones de Vázquez parezcan legales. Listo para forzar a Kane fuera de Chicago. Chicago, o Las Vegas, o las dos. No lo sabremos hasta que se encuentren con Rosanna Soto. Mira, yo buscaré Nosotros toda la somos como información serios, que pueda caramba. sobre ella y Lenny. Pero te voy a dar todas las pistas que puedas manejar sobre estos cargamentos. Cuantas más mejor, Misión, Jones. misión, misión. Misión, misión, misión. Misión, misión, misión. Misión, misión, misión. Misión, misión, misión. Ya quiero hacer misión, caramba, carambola. Bueno, vamos a ver que el carro en el que estamos ahora es rojo. Y tiene una apariencia toda antigua. Vamos a ver si se mantiene esta coherencia. Vamos a ver si son coherentes aquí en el juego. Yo pensaba que este tipo que tiene las dos escopetas era yo. Y no, no soy yo. Es el puto que nos quería matar. Jerico, creo que se llamaba. Vale. Roba el camión con munición. Vale. Hay que robar, hay que robar. Ah, pero hay un hijo de puta que me está persiguiendo. O sea, llave. O sea. Primero tendríamos que quitarnos este hijo de puta de encima. No, 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 pero ya tan rápido y fracasando las misiones, caramba, caramba, pero nosotros nos metemos por aquí y has fracasado, le has perdido. Vale, vamos a ser un poquitín más inteligentes. No entiendo. Ah, ¿verdad? Estaban montados en un carro rojo y eran. Pero que es impresionante. ¿Cómo es que este hijo de puta? No, hombre, no, pero. No, hombre, no, no, hombre, no, pero deja de estar chocando, pero no seas imbécil, no seas imbécil, no seas imbécil. Ay, qué ilógico, qué ilógico, qué ilógico, caramba. Bueno, camioncito, camioncito, ya, por favor, hazme la cosa sencilla, deja de estar poniendo tu pesebre, pachichón, consentido. Deja de estar poniéndote. Dificilito, eso. Pero ajá, si llegamos a hacerle mucho más daño. Puta madre, puta madre, puta madre, puta madre. Se me pierde, se me pierde, se me pierde, se me pierde, se me pierde. Pero cómo es que este puta madre este camión va tan rápido por la vida. Bueno, vale. Aquí estábamos hace poquitín. Aquí estábamos hace poquitín y él tiene ansia de cruzar. Pero no, 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 no lo hizo, no lo hizo, no lo hizo. Ay, no, y ahora. Y ahora. Y ahora, y ahora, y ahora es cuando. Ahora es cuando, caramba, carambola, que los otros hijos de puta que nos estaba persiguiendo hace, están en su persecución. Por favor, que no aparezca otro. Por favor, que no aparezca otro. Y por favor, que no lo perdamos. 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 Por favor, que no lo pierda. Pero, o sea, estoy manejando como el orto. Estoy manejando peor que nunca, caramba, carambola. Y, por favor, por favor. Dale. Alcánzatelo, caramba. Alcánzatelo. Dañale el coche, dañale el coche. Dañale el coche, dañale el coche. Pero. Dañalo, coche. Vamos a dañarlo, que esta es la oportunidad, caramba, carambola, esta es la oportunidad. Esto no se lo puede presentar más nunca, caramba. El conductor ha tenido que correr. Ajá. Vale.
Esta es la oportunidad, caramba, carambola, esta es la oportunidad. Ah, pero no, por aquí no debemos coger, puta madre. Daño, ¿será que no podemos llevar un Pen Sprint para arreglarlo? Yo no sé. Ay, por favor, que no le encontremos hijo de puta que quiera venirnos a dañar el coche. Está bastante ya lastimadito para que ahora venga un tontolín a seguirlo dañando. Un hijo de puta a que me siga dañando el coche. Pero estamos relativamente cerca de donde lo tenemos que llevar. Pero por favor, que no aparezca más nadie. Sí, sí, compláceme, juego. No seas hijo puta. No seas hijo puta. Por favor, me está complaciendo. Las cosas están saliendo como deben ser. La, la, la. Es que la oportunidad que tuvimos no era para aprovecharla al máximo. Caramba, carambola, hijo de puta. Se le dañó el coche, no sé, se le explotó. No sé qué puta mierda habrá pasado con el tipo que nos estaba persiguiendo a nosotros. Ay, pero me pareció perfecto. Y aquí está el callejón donde tenemos que dejar. Abre el local y métete. Vale. Pero. Ah, vale. Vale, no me dice qué puta mierda tengo que hundir para abrir esa mierda. Tengo que adivinar qué puto botón. Cierra la puerta, pero ¿por dentro o por afuera? ¿Por dentro o por afuera? Aquello no... ¿Qué? ¡Ay! ¡Excelente! Bien hecho la munición. ¡Ay! Pensé que esto iba a ser un poquitín más difícil, pero nos ha ido bien. Vamos a guardar la partida porque no tengo ni puta mierda. Una puta intención de volver a repetirte. Así que vamos a guardarte aquí. Salvar. Tal. Nombre End, Driver 2, salvar. Escribiendo encima del otro. Es que esa oportunidad que se nos presentó fue bendita, caramba, carambola. Vamos a ver si aparece una peliculita. Continuar, debería aparecer una peliculita. Una cinemática bien chévere, bien bonita, bien elegante, bien hermosa y apreciable. ¿Va a aparecer? ¿Va a aparecer? No creo. Va a aparecer. Para la furgoneta. ¿Otra vez? El vagón está lleno de gelignita. Destrúyelo antes de que llegue al otro lado de la ciudad. Otra vez este otro hijo puta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me choqué yo? ¿Por qué soy tan tonto? ¿Y quién va tirando como? Vuelvo. Uy, ¿Qué fue eso? El desierto, él va dejando sin, no sé, qué puta mierda es lo que lanza ahí. ¿Pero por qué? Lo trató de chocar y el hijo puta rebota. ¿Tiene resorte a los lados, a los laterales o qué puta mierda? No, hombre, no, este juego estresa que sea ya. No, ¿por qué? Baje la velocidad, ¿por qué? Se va a poner delante de mí para enviarme una bomba y atirarla. Se va a poner delante de mí y yo mejor me pongo por acá. Ajá, puta mierda. ¿Cuándo va a ser que vas a cruzar eso? Eso, excelente. Ahora también tenemos que llevarlo. Bien, me escucha. Ahora por favor que no voy a aparecer un hijo de puta que me vaya a perseguir y a tratar de dañarme el coche, porque es lo único que falta. ¿Qué puta oportunidad? ¿Qué hice? No tengo ni fucking idea. O sea, tratamos como que de adivinar su trayecto y él fue el que nos chocó a nosotros y putió el carro. ¿Y qué culpa? Yo solamente estaba siguiendo mi trayecto, iba en mi carril. Pero si vieron, puta madre, este carro en carro chocones, ¿quién le gana? Caramba, carambola, es imposible, caramba, era imposible detenerlo. Ni siquiera moverlo, desviarlo, hacerlo que equivocara su trayectoria, no, para nada. Este carro no sabe lo que es eso. Bueno, tengo 3 minutos para llegar hasta donde nosotros debemos ir. Y esto debería ser un poquito más condescendiente en los actos. Lo digo porque, y si yo lo hubiese capturado mucho más tiempo, a mucha más temprana, muy temprano recorrido, si me hago entender, si no hubiese demorado tanto, yo estuviera mucho más lejos de donde sería el punto de entrega del camión. Y no considero prudente que me vayan a dar el mismo tiempo si recuperaba el camión mucho más atrás que si lo recupero ya finalizándome los 2 minutos respectivos para hacer bajar al conductor del camión. Sí, yo no, si no puedo tirar la bomba como ellos lo hacían. No, ¿qué pasa? Eso no es lógico. ¿Cómo vas a tirar? O sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo eres tan cínico y descarado, Skirol? ¿Cómo? Pero voy a ver. Es el mismo... ¡Para qué elegancia! Aquí no es. Es aquí. Es acá. Sí, es acá. Discúlpame la vida. Me tocó analizar un poquitín más. ¿Y ahora? Vale.
Bájate del camión, puto camión. Ábrete. Me impresiona, me impresiona. Me impresiona, puta madre. ¿Y qué tal que lo hubiese dañado con ese Joker? Ah, ok. Y cerramos para... Y no dejar evidencia, caramba, carambola. No levantar sospechas. Bueno, pues ya, por favor que sea la última persecución que tenga que hacer. Que por favor no haya una tercera. Sí, que esta sea la segunda y última. Por favor, ¿me podrías complacer? Esta es la situación, Tanner. Sí, es la última, cuatro la última. Coches y uno de ellos tiene el archivo con una foto y una dirección para Rosanna Soto. Encuentra los coches antes de que se pierdan en la ciudad. Este hijo de puta es el mandadero del mundo. Este tipo de... Es impresionante cómo todo el mundo lo manda a hacer. Si no es que... está por acá, está por acá, está por acá. Yo como un móvil tonto voy a ir por otro lado. ¿Esto qué es? ¿Un cementerio? Perdón, iba a decir que es totalmente impresionante cómo este hijo de puta todo el mundo lo manda a hacer de todo. Eres el puto peón de la unidad del FBI. Sí, tú dijiste, ya me acordé, ya me acordé. Eres el puto peón del FBI, caramba, carambola. Puta mierda, qué mal ejemplo. Mira, el otro hijo de puta viene dispuesto a estrellarme a todo. A todo, a todo, a todo, a todo. Bueno, ya te alcancé, ya te alcancé. Y ahora, ya tengo que putearte el carro hasta que me sepa cacho, hasta que me aburra. Ahora no me digas que como le encontré y se me va un poquito, ya lo perdí. O sea, lo tenía a puto 3 kilómetros. No, pero yo no sé, me les acerco y la cago. Eso por aquí, él va a tener que coger para acá. Pero para donde puta mierda cogió, o sea, se devolvió. Ajá, qué puta mierda, no sé qué estaba tambaleando tú tanto para todos lados. Vale. Y todo para terminarme diciendo que esto no va a ser el coche que nosotros estamos buscando. Van a ver, pero puta madre, pero este coche, ¿por qué se le ocurre estar haciendo estos giros tan raros, caramba, carambola? Pero vamos a ver. Puta madre, comprueba el coche, lo voy a comprobar. Salte, puta mierda, salte. No, este no es, caramba, carambola, es obvio que este no iba a ser. Vamos a ver si este coche es mucho más rápido el que teníamos para la misión pasada. Sí, era este, por favor, que este coche sea mucho más rápido de lo que era aquel otro tontolín, puta mierda, de la puta madre que te parió. Ay, traigo salida, ¿por qué? Se me va secando la garganta por andar diciendo tantas estupideces en tan seguido. Sí, es por la que viene. ¡Eso! ¿Pero por qué no lo chocaste de frente? ¿Por qué? Cogió por acá. Al parecer, el choque que ha tenido conmigo no le afectó en una puta mierda. Le hizo un montón de daño, pero no le afectó en nada. Pero... ¿Dónde vas a cruzar? Ay, es que manejan como el culo y ellos mismos se van haciendo daño. Pero, déjate alcanzar, pero ¿por qué? Y apuesto van a ser como 20 coches lo que tengo que revisar y voy a fracasar en la misión. Esto sí va a ser toca pelota, caramba. Esto sí va a ser toca pelota, caramba, carambola. Eso va a ser toca pelota. Pero para cagar, si miren por dónde vaya el otro grandísimo tonto. Ya me duele la gargantita, papá. Pero, puta mierda, pero ya bájate del coche. Epa, es que se choca y el coche sigue igual. Permanece igual, puta mierda. Puta mierda, otro toquecito y este hijo de puta hasta llega. Otro toquecito y este hijo de puta hasta llega. Puta madre, ¿por dónde ibas a coger? No podías meterte por ningún otro lado porque estaba obstaculizado por todos lados. Bueno, se me ha dado la buena suerte que siempre tengo carros que coger. Ay, vale, que queda poco tiempo y me empiezo a poner nervioso. Ya cuando veo 2 minutos me parece muy poquito, caramba, carambola. Una misión que inicie con 2 minutos me estresa. Me espanta enseguida. Bueno, vamos a ver. Por favor, no te vayas a devolver. Ay, ¿cómo es posible? Sí, viene para acá. Puta mierda. Dale, gira. Puta mierda, pero ¿por qué arrancó tan fácil? Mi carro sí se desvió, mi carro sí pudo coger por un lado, pero el tuyo no. El tuyo es el puto dios del manejo. El puto de la resistencia. Medio choquecito lo que hace falta. Pero puta mierda, ¿cuánto más hace falta? ¿Cuánto más?
¿Cuánto más? ¿Cuánto más falta? Pero puta mierda. Pero te vas a poner el siguiente por ese poquito que hace falta. Te vas a poner el siguiente por ese poquito que hace falta, puta madre. Dale, vale. Ya. Con ese montón de años que llevas encima, tú no deberías ni manejar, caramba. Y el puto carro naja que cede. Se dañó primero este llave. Antes de la que estábamos persiguiendo, caramba, carambola. Pero vamos a ver, seamos lógicos, caramba, carambola. Seamos lógicos. No, qué puto asco, o sea, la verdad, lo que le hace falta es... ¡No! Lo erré. Me le quité todo momento para que no lo chupise. Ay, pero qué puto desastre, qué puta mierda. O sea, el más difícil de alcanzar es el primero, pero ya con el resto ya todo depende más o menos de mí. Vale, rápido. Vale. Prueba el último coche, caramba, carambola. Queda tan poco tiempo, caramba, carambola. Por favor, déjate alcanzar, sí, papá. Déjate alcanzar, vamos a ver. Vamos a hacerte también la misma. Vamos a chocarte de una puta manera bestial. Eso. Que seas alcanzable, puta madre. Qué puto desastre, caramba, carambola, pero cómo va a ser que haya tanto tráfico. Y puta mierda, que los choques que te hagas con los demás carros no te hagan casi. Pero vamos a ver, déjate alcanzar, papá, si eres el único que falta. Y siempre se mete por estas calles, por estas putas mierdas de calle. Pero por favor, chócate, que falta poquito tiempo, papá. Falta poquito tiempo, eres el último coche y falta muy poco tiempo. Eres el último coche y falta muy poco tiempo. Si no estoy mal, creo que este es el último carro que tenemos que investigar. Vamos a ver, sí, por favor, misión, no te quería hacer más por el día de hoy. No te quería hacer más, caramba, de carambolas. Y vamos a dejar las cosas hasta acá. Esta es la última misión que quiero hacer, caramba, porque ya le he dedicado demasiado tiempo. En este intento hubo tiempo de sobra, pero en los anteriores, caramba. Y siempre lo intentaba y hacía uso de todo el tiempo. O sea, 7 minutos de... mil intentos, puta madre, cuánto tiempo no perdí. Pero gracias por este video y por ver este video. Y nos vamos a ver en una próxima ocasión. Y nos vamos a ver en una próxima ocasión, caramba, carambola. Chao. Vamos a guardar la partida primero, pero chao.